tras el largo camino que ha pasado nuestro detective. Tras todas las situaciones peligrosas que ha tenido que pasar. Ha llegado a un punto en el que la impotencia y la impaciencia lo cegó. Y decidió enfrentarse al peligro que lo persigue desde hace tiempo a él y a sus amigos. Sean bienvenidos a este video informativo de Tilly. Pues bueno. Luego de unos días las filtraciones no se hicieron esperar y en el video de hoy hablaré de muchas de ellas y sobre los acontecimientos futuros que pasen en la historia de Tilly. Intentando explicar y analizar las pistas que se nos dieron. Ahora sí. Como recordemos en el último capítulo, Milou frustra nuestro escape. Provocando e hiriendo a Giraffe, que se interpuso ante el disparo que era dirigido al detective. Como ya habíamos visto, Tigri nos iba a detener lanzándonos una de sus cuchillas. Pero a último momento algo de él lo detuvo y se arrepintió. Que desde hace ya tiempo se sabía que él no era una mala persona. Solo hacía lo que podía para sobrevivir. Viendo esta situación, decide que este enfrentamiento se acaba aquí. Y al parecer Tigri será pieza fundamental en este duelo. Probablemente ayudándonos ganado por el remordimiento. O en nuestra contra cuidando su vida. En cualquiera de las situaciones de las que Tigri se involucre sabemos que el detective está en desventaja. En una de las filtraciones reveladas por Minitón se puede ver a Mois. Algo que ya es costumbre cuando Minitón revela algo relacionado con el juego. Estos se subieron hace unos días, pero de todos modos vale la pena analizar. Los dos primeros emojis que vemos son una bocina de alerta y una ambulancia. Si nos guiamos y usamos como referencia la última filtración antes del capítulo 5, podemos ver que este concuerda con el orden del juego. Ataque con explosión. Escapando del refugio entre humo y neblina. Escape de una alcantarilla. Ahora sí vemos los nuevos emojis. Como sabemos, Tigri ha sido impactado por una bala del revólver de Willow. Por lo que está completamente herido. Y debido a eso el detective ordena a sus demás amigos a escapar con Giraffe. A lo que probablemente todos estén armados y alterados y los transporten a algún lugar para sanarlo de su herida. En los siguientes emojis se puede ver un lobo. El símbolo del fuego. Y un bloque de construcción. Aquí se puede intuir y formular una hipótesis. Como vemos, el lobo se podría tratar de Willow. Pero quizás y tal vez no solo de ella. Sino que también de Rush, aunque es improbable debido a que es un personaje abandonado por la historia. Viendo que se trata de Willow. El símbolo de las llamas se estaría tratando de un incendio que ella provoque debido al enfrentamiento. Reforzándose con el otro emoji de la construcción en llamas. Ahora viendo todos los emojis armemos la situación. El disparo que recibe Giraffe provoca que los supervivientes se alarmen y preocupen por él. Aquí logran transportarlo a un lugar más seguro en donde podrán curarlo. O tal vez no. Teniendo una gran repercusión el disparo de Willow. El detective sabe que tiene las de perder y hace lo posible para derrotar a Willow. Escondiéndose y atacando con sigilo para no ser detectado. Willow empieza a hartarse y la desesperación la domina. Sin importarle la seguridad de su ejército y su grupo. Provoca un incendio en su asentamiento y esto trae consigo que muchas colisiones caigan de las estructuras. Desembocándose el fin de una batalla. En las que obtendremos la victoria y la vida. O seamos irremediablemente derrotados por nuestro némesis. Siguiendo con la información. Se ha visto, ya se anunciaron los nuevos rediseños de Piggy. Este cambió varios aspectos del juego haciéndose que se vea mejor y con una atmósfera más aterradora. Cambiando desde la portada. Hasta la mayoría de los personajes. La verdad, algo positivo para el juego. Que le da la atmósfera más acercada a los que es el juego. Por último. Como hemos visto, ahora se sabe la existencia de una posible secta en el mundo Piggy. Con la capacidad de provocar alucinaciones y delirios a las personas. Siendo Pony uno de los primeros afectados de nuestro grupo. ¿Qué es realmente esta secta? Lo que se sabe con seguridad. Es que Mr. Snitch es pieza fundamental en esta secta. Debido a que aparece en varias de las notas que referencian esto. ¿Cómo pasa esto? Este ser apareció por primera vez en el evento de Halloween que tuvo Piggy. Conformando en una skin de la tienda. Como podemos ver, tiene la apariencia de un espantapájaros sosteniendo una lámpara. Realmente no se sabe nada de esta persona. No parece ser un infectado. Tampoco un ser vivo. A lo que indica que es un ser sobrenatural. No se sabe cómo llegó a ser eso o de dónde proviene. O el objetivo de esta secta. Pero como vamos viendo, aparece con más frecuencia en cada zona que visitamos.
Y cada vez está más cerca teniendo importancia para esta historia. Eso fue todo por el video de hoy, espero realmente que te haya gustado. Si fue así, agradecería tu like en este video y si quieres seguir viendo más de este contenido, te suscribas. Nos vemos en la próxima. Adiós.